Good day, good day, good day. Give me more light, por favor. Más light, más luces, más luces. Ah, los quiero ver a todos ustedes. Yo voy a hablar en español, pero aunque que no hablo español muy bien, pero quiero comunicar directamente con ustedes. Cuando me falta alguna palabra, tengo aquí el traductor que me va a ayudar. Gracias. La tema es confianza y respeto mutuo. La meta de mi presentación es, ¿por qué es esto tan importante? ¿Por qué? ¿Y cómo lo hacemos? Para que no sean unas palabras, solamente palabras. ¿Cómo la implementamos en la vida privada, en nuestro matrimonio, en la empresa y en el país? ¿Por qué es tan importante y cómo lo implementamos? Esa es la meta de esta media hora de presentación. Empezamos por qué. ¿Por qué es importante? Todos estamos conscientes. Estamos viviendo una época de cambio increíble. Cambio de una aceleración increíble. Todo se está cambiando muy, muy, muy rápido. Tecnológicamente, socialmente, políticamente, todo está en cambio. ¿Y qué pasa cuando ya hay cambio? ¿Qué pasa? Ya hay problemas. ¿Por qué? ¿Qué es cambio? Cambio quiere decir que está pasando una cosa nueva. Y cuando ya pasa una cosa nueva, debes de decidir qué vas a hacer, porque es una cosa nueva. Debes de decidir. Y hay personas que dicen, no voy a decidir, no tengo bastante información, no voy a decidir. Peligro. Ya decidiste, cabrón. ¿Qué decidiste? A no decidir. Te quedar donde estás. Sin cambiar. Y esto puede ser el peor decisión de todas las decisiones. ¿Por qué? Tú decidiste no cambiarte. Por el mundo continuo de cambiarse. Y te estás haciendo obsoleto. ¿Qué es la causa que tú no vas a cambiarte? Decidiste, no, no vamos a cambiar, está bien. La razón es muy importante que voy a decir ahora, tu éxito. Esto puede ser la razón por qué no te estás cambiando. Tenemos éxito, no hagas olas, todo está bien. Quiere decir, la causa de tu falla del futuro es tu éxito de hoy. Éxito puede tener sus fallas, porque no te empuja de cambiar. Nosotros no debemos de cambiar, debemos de cambiar, porque el mundo se está cambiando. No hay otra alternativa. Debemos de decidir qué hacer cuando el futuro tiene incertidumbre. De ahí viene el problema. ¿Qué voy a hacer? No tengo bastante información por cosa nueva. Incertidumbre. Por eso rascamos la cabeza y decimos, ¿qué voy a hacer ahora? A ver, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. A izquierda, derecho, adelante. ¿Qué voy a hacer? Por eso digamos, hay problema. Pero hay otra causa por qué tenemos problemas, que viene del cambio. No es suficiente solamente decidir. Como muchos de nosotros, decidimos de hacer dietas 100 veces. ¿Y qué pasó? Nada. Ya decidimos. Ya, bueno. Se debe de implementar la decisión. Una vez que tú implementas la decisión, se nace un nuevo problema.
¿Qué es? Riesgo. Que puede ser que la decisión que tomaste estará muy, muy mala. Y ahora perdiste mucho dinero y salió un chorro de cosas. Por esto tienes miedo y hay aquí riesgo. ¿Qué voy a hacer? Quiere decir, cuando ya hay cambios y hay problemas, no hay dónde ir. ¿Quieres tener estrés en tu matrimonio? Hace cambios. Cambia tu trabajo, cambia tu casa, cambio, cambio. Se nace nuevo hijo, es cambio. Ya es estrés. ¿Y qué hacemos? Para no tener estrés, no tener problemas, no cambias nada. Todo está bien. Es más grande problema. Change fast or die slowly. ¿Te debes de cambiar rápido o te vas a morir lento? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué empresa va a tener éxito? Aquella que puede disminuir incertidumbre y disminuir los riesgos. Eso es. ¿Cómo vas a disminuir las incertidumbres? ¿Cómo disminuir riesgos? Lo voy a presentar cómo. Empezamos a disminuir incertidumbre en toma de decisiones. Estamos de acuerdo que no existe general o ejecutivo y presidente que toma decisiones siempre las mejores y nunca no hace error. ¿Existe esto? No. Si ustedes saben la Biblia, el Dios hace error. En la cosa de Old Testamento, Dios se enojó con toda la civilización porque estaban haciendo pecados mucho y llovió 40 días y mató a todos. Solamente dejó Noah con su familia y los animales ahí en el barco. Y después de 40 días, Dios dijo, esto no va a trabajar, no va a trabajar eso. Hice error. Y paró la lluvia. Y después dijo, para no repetir este error otra vez, para to remember, ¿cómo se dice remember? ¿Ah? Recordar, voy a traer una rainbow. Mira, en la Biblia dice Dios hizo error y puede ser me voy a olvidar. Si Dios no es perfecto, ¿quién es perfecto de ustedes, por favor? ¿Qué es más de Dios? Todos nosotros tenemos fallas. Todos. Si alguna vez piensas que no tienes, pregunta a tu esposa, te va a decir. No, no, no. ¿No? ¿Por qué? Porque te conoce. O pregunta a tus hijos, te van a decir. Ninguno no es perfecto. No existe el ejecutivo ideal. No existe el líder, líder ideal que va a tomar todas las decisiones y nunca no va a hacer error, por favor. ¿Y qué debemos de hacer? Equipo complementario. Te debes de complementar con aquellos que tienen las ventajas, las fuerzas que no tienes tú.
Y por favor que notan que no estoy diciendo ninguna cosa que no saben. Que miran con qué se casaron. Con su equipo complementario. Se enamoraron del esfuerzo que tiene la otra persona que es tu falla. The opposite attract. Me enamoramos de la diferencia. ¿Y qué pasa después? Nos casamos. Y ahora, ay mamá, esta diferencia. Me sale loco. La razón por qué nos divorciamos es la misma razón para la que nos casamos. Pero no cada matrimonio se termina en divorcio. Y hay matrimonios donde después de una discusión profunda, un conflicto de opiniones, se aman más. Se aman más, no menos, más. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué este matrimonio tiene conflicto? Ambos tienen conflictos de estilos. Esto está listo para divorcio, estos se aman más. Después de una pelea grande, el sexo está mejor esta aquella noche. ¿Qué pasó? ¿Qué es la diferencia? Respeto mutuo. ¿Qué es respeto mutuo? ¿Qué es? Por favor. Quiero operacional esta palabra, que no es palabra vacía. Respeto no es que tengo sonrisa, te miro en los ojos, abro la puerta. Por favor, esos son rituales. ¿Qué es respeto? Esto no es mío. Es de un filósofo, Immanuel Kant, que dice, respeto es conocer el derecho de la otra persona de pensar diferentemente. Respeto tu derecho de pensar diferentemente. No debes de pensar como yo. ¿Cuándo nos sentimos que no hay respeto? Cuando otra persona dice, tú idiota, ¿qué estás hablando? Tú sos un cabrón, no sabes de qué estás hablando tú. Esto no pasa. Todo debe ser como yo digo. Ya no es respeto. Respeto. Tienes razón de hablar tú, tienes derecho de hablar tu pensamiento. No quiere decir que no debe de ser de acuerdo contigo. Estamos de acuerdo de no estar de acuerdo, está bien. Pero te escucho. ¿Por qué te escucho? ¿Por qué? ¿Por qué? No porque religión, no. Ya hay razón. ¿Qué es la razón? Voy a explicar esto con un chiste. Porque es muy difícil de explicar la teoría larga. Un chiste lo explica. Pero como no hablo bien español, decir chiste en español es difícil, lo voy a hacer en inglés. Y estos que no entienden inglés, otros que entienden español, que los explica, por favor. There was a father who had two sons. One is an absolute pessimist. Life is terrible. I cannot take it anymore. I hate my life. So many problems. Ah, pessimist. The other son, total optimist. Life is wonderful. No problem. So he decided to do a little bit experiential style enrichment to make them a little bit more balanced. He took the pessimist kid, put him in a room full with toys that a kid can dream about.
to show him that life is not so bad. There are a lot of toys, a lot of opportunities. Enjoy life. He took the optimist kid, put him in a room full with horseshit up to his ankles, you know? That's to show him that life is a lot of shit, you know? After several hours, he went to see what happened. And the pessimist kid is sitting in the middle of the room crying, life is miserable. Why did you put me in this situation? So many toys, how can I decide what toy to play with? I'm suffering. Oh, wow. He goes to the optimist kid. He's singing, laughing, shoveling horseshit around. Why are you so happy? With so much horseshit, there must be a pony around. Ah. Cuando una persona no está de acuerdo contigo, don't pay attention to the horseshit. Busca el pony. Cabrón, ¿por qué dices eso? ¿De qué estás pensando? ¿Qué sabes tú que yo no sé? Quiero aprender. Dame. Te quiero dar un tip, cómo manejar mejor. When you go to a meeting, escribe un question mark, un papel. Question mark. ¿Cómo se dice question mark? Signo de interrogación. Sí. Mételo frente de tus ojos. Don't speak with exclamation marks. Speak with question mark. ¿Por qué dices eso? ¿De qué estás pensando? Be curious before you judge. Aprende. Busca el pony. Eso es respeto mutuo. Queremos aprender uno del otro. Interesante que en la religión judía, en una de las prayers, ¿cómo se dice prayers? Dice que la mujer óptima, mejor, y su verde es para el marido óptimo mismo, es Ezer Keneged. ¿Qué es esto, Ezer Keneged? Helpful against. ¿Cómo puede ser helpful against? Si es helpful, no puede ser against. Si es against, no es helpful. ¿Cómo puede ser? Se puede ser. ¿Cómo es against? Si tienes una mujer que en la noche te dice, tú idiota, mira qué estás haciendo, todos estás haciendo errores, esto. Es against, but not very helpful. Pero si te dice, mira, pensaste de esto, pensaste de esto, con question marks, question marks. Y tú dices, sí, mira, gracias, no lo pensé, gracias. Esto es helpful against. Esto que buscamos en nuestros socios, no solamente en el matrimonio, en la empresa. Tú quieres trabajar con personas que tienes respeto en ellos. ¿Qué quiere decir? Que comparten información, que comparten prejuicios para que podamos tomar decisiones mejores. Tú contribuyes cosas que yo no sé. Yo contribuyo cosas que tú no sabes. ¿Y qué pasa con la incertidumbre? Se disminuye. ¿Por qué? Todos contribuimos información. Y esta información tenemos más que tú y yo tengo solo. En la participación se toma la decisión, mejor decisiones. Solo, eventualmente vas a hacer error. Eventualmente. Eso lo pregunta cuándo vas a hacer error. Pero cuando trabajas con otro que tienes respeto,
que te contribuyen. Él pone, vas a hacer mejores decisiones. Por eso, respeto mutuo. Temo yo respeto a ti, tú me respetas a mí. No hablamos con voz alta. Enseñamos uno al otro. Compartimos información. ¿Cómo disminuir riesgos? Ah, esto es un poquito más difícil. Un poquito más difícil. Mira, ¿para qué tenemos organización? ¿Por qué no trabajas solo? Porque necesito los otros. Necesito. Quería trabajar solo, pero necesito la cooperación de otras personas para desempeñar el trabajo que tengo. No lo puedo hacer solo. Por eso tenemos organización. La organización nos da una meta de llegar a colaboración para que se pueda desempeñar cosas que no puedes hacer solo. Y esto es el matrimonio. Es muy difícil crecer hijos solo. Si tú eres una mujer con hijos solo, dices, estos hijos necesitan un padre. Y si tú un padre con los hijos solo, dices, estos hijos necesitan una madre. Tú no puedes ser y padre y madre al mismo tiempo. No puedes. No puedes. Necesitamos uno a otro, naturalmente. En una organización necesitamos uno a otro. Por favor, mira tu cuerpo. Cada parte del cuerpo necesita otra parte del cuerpo. Tu corazón necesita los pulmones necesitan los renal, renal necesita, todos necesitamos. ¿Quién es el más importante? Ah, el cerebro. Es otro chiste. Otro chiste. El cuerpo tenía una discusión grande. ¿Quién es el más importante? El cerebro dijo, yo. Yo soy lo más importante. Aquí todo pasa. El corazón dijo, tú. Si yo me paro, tú no vales nada. Los pulmones dijeron, tu corazón pesas, si yo no respiro, tú no vas a pasar. Mientras el asshole dice, yo, y yo, y yo. Y todos dicen, tú, asshole. Se enojó y se cerró 2 semanas. Y todos, por favor, tú sos lo más importante, cabrón. Todos somos importantes. Debemos de parar este elitismo que trajo el sistema gerencial americano. Es americano. Management. Management es diferente. Esos son trabajadores. Nosotros somos management, por favor. ¿Los necesitamos? Sí. ¿Son importantes? Sí. Un trabajador te puede hacer que todo tu trabajo. Estaba trabajando con una empresa yo de shoes, ¿cómo se dice shoes? Zapatos. Zapatos. Y nos estamos haciendo estrategia, qué zapatos, de qué mercados, a qué precios, y ahí. Arriba. Y yo, en el break, lunch break, me fui abajo a ver los trabajadores. Donde meten shipping. Meten zapatos junto,
Box para mandar. Lo estaba pensando. Si uno de estos trabajadores se enojó, toma un zapato de una medida, otro zapato de otra medida, y junto, toda esta estrategia. ¿Se cerró el culo o no? Debo trabajar junto. Somos una compañía. Somos un cuerpo. Dependemos uno del otro. Es como una familia. Dependemos uno del otro. ¿Qué quiere decir? Debemos de tener intereses comunes. Por eso estoy encantado, Ricardo, ya le dije ayer la noche, I'm going to steal from you esto. Me gusta mucho. Prosperidad incluyente. Estamos de junto. Tenemos intereses comunes. Somos una familia. Por favor, que notan, esto es el símbolo de la metodología Dices, esto. Que miren todo eso. ¿Lo ven? ¿Qué ven? What do you see? Different fingers together. Te vas a cualquier casa de prayer. ¿Cómo se dice prayer? Oración. ¿Ah? Oración. Oración. De cualquier religión. Católica, pravoslava, rusa y india. De los indios hay hindú. Y cada casa de oración, los santos están así. Entra, mira, los santos están aquí. ¿Qué es eso? Este es un bendicho. Be different together. Esto que están diciendo los santos. Be different together. In the Middle East, como se dice, medio ambiente, esto se llama Hamsa. Las mujeres se tienen aquí como joya. Meten en la entrada de la casa. En esta casa somos diferentes, pero somos juntos. Diferente juntos. ¿Y qué es un curse? ¿Cómo se dice curse? Maldición. ¿Qué es una maldición? En el medio ambiente te hacen esto en tu cara. Eso es maldición. ¿Qué es eso? Diferentes, pero no juntos. La diferencia entre bendicho y maldición es solamente un centímetro, por favor. ¿Estamos juntos o no estamos juntos? Somos diferentes. Ah, se puede hacer juntos no diferentes. Mira este dedos. Mismos, no diferentes. ¿Sabe qué es esto? Comunismo y socialismo. Todos mismo. Junto, pero mismo. ¿Y qué pasa? Parálisis. Parálisis del mercado. Parálisis de la sociedad. ¿Y qué es maldicho del capitalismo? Diferentes, pero no juntos. Esto es capitalismo, esto es comunismo. ¿Qué necesitamos, por favor? Prosperidad incluyente. Diferentes, junto. Gracias, Ricardo. Muy importante esta palabra. Lo voy a usar de aquí adelante. No te voy a pagar regalías, no. No. Para implementar decisiones necesitamos la cooperación
de otros. ¿Por qué van a cooperar? Porque tenemos intereses comunes. Ahora tengo una cosa muy mala de decir a ustedes. No existe interés común. No. Somos diferentes. Ni un matrimonio no es interés común. Cada uno tiene su interés. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo trabajamos juntos cuando el interés no es perfecto? Cuando empecemos, había. Con el tiempo, no es. Ahora esto va a ser un poquito difícil de explicar. Que me siguen, por favor. Yo pienso que en casi todos los idiomas se dice buenas relaciones, give and take, dar y tomar, ¿sí o no? Give and take. Give and take. Yo estaba en un seminario yo en Turquía y le estaba hablando a usted, a ellos, que give and take, que en la vida hay un matrimonio, give and take. Y uno de los participantes dice, con una sonrisa me dice, en turco no decimos give and take, decimos take and give. Primero tomas, después das. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? Cuando tú crees que la vida es dar y después tomar, y hay confianza. Tienes confianza que la persona va reciprocate. ¿Cómo se dice reciprocate? Reciprocar. ¿Cómo? Reciprocar. ¿Qué dice él? Así, no. No, no sé cómo se. Reciprocar. Cuando tú, when you give up, pero la otra persona no tienes confianza que va a estipular. No tienes confianza. No vas a dar nada. No tenemos intereses comunes ahora. Pero como un give and take, se va a balancear en el largo, largo plazo. Yo give now, you give later. Y tú, se va a balancear en el largo plazo, cuando ya hay confianza. ¿Qué es confianza? Creo, creo. You must have faith. Creo. No, faith no es creer. Faith es tengo fe. Que tú tienes mi interés en tu corazón. Creo. Tengo la fe. No estás pensando solamente de ti, estás pensando y de mí. Y si tengo esta fe, tengo confianza. Te puedo dar la espalda. ¿Por qué? Si tú me das un cuchillo, no estás haciendo mal solamente a mí, estás haciendo mal a ti, porque tenemos intereses comunes. Estamos juntos. Yo tengo confianza que te puedo dar la espalda. Tengo fe en tú, que tienes mi interés en tu corazón, y yo tengo tu interés y tu corazón. ¿Cómo pasa esto en un matrimonio? Hace muchos años estaba visitando uno de mis clientes, y además es muy buen amigo mío. Y su esposa se agregó en la junta que tenemos en su casa. Estamos hablando de misión, que una empresa debe de tener misión. Y en un minuto
Él miró a su esposa y le preguntó: mi amor, ¿qué es tu misión? Me emociona mucho esto. Ella dijo: hacerte feliz, mi amor. Y él la miró y dijo: y yo a ti, mi amor. Escúchame, esto es la raíz de todo. Esto es la raíz de todo. De ahí empieza todo. ¿Qué es respeto y confianza absoluta? Absoluta. Integración absoluta. No hay integración si no hay confianza y si no hay respeto. En un matrimonio donde no hay respeto y no hay confianza, puede ser, y hay cohabitación, pero no es matrimonio. Ya no es. ¿Qué es integración absoluta? Absoluta. Amar. Amar. Cuando amas, no hay boundaries. Somos uno. Tu dolor es mi dolor. Tu sonrisa es mi sonrisa. Somos juntos. Somos unos. El éxito en tu cualidad de vida y cuánto amor tienes en tu vida. Empiezas con amar a tú mismo. Y amar a tú mismo no quiere decir egoísmo, no quiere decir narcisismo. ¿Qué quiere decir? Tú amas a tus hijos, los amas mucho, ¿no? No les vas a dar comer porquería, que se van a enfermar. No les vas a dar cosas, hacer cosas que hacen mal. Hace lo mismo con tú. A tú mismo. ¿Por qué estás comiendo porquería, por favor? ¿Por qué no te amas a tú mismo? Debes de ser padre, pariente de tú mismo. Debes de empezar de arriba. Vigilar qué piensas. Vigilar qué piensas. Porque nuestro cerebro no es siempre nuestro amigo. Es nuestro, puede ser nuestro ¿cómo se dice? Enemigo. Enemigo. Debes de controlar qué piensas, como dijo aquí con Pablo. ¿Y cómo? ¿En la familia qué? ¿Cómo hacerte feliz, mi amor? ¿Cómo tener una familia feliz? Porque si la familia no vale, todo otro no vale. ¿Dónde te vas a ir? Si tú no estás feliz, ¿dónde estás viviendo? Debes vivir con este cuerpo, ¿no? Debes vivir con esta familia. Y no solamente amar a tú mismo, amar a tus hijos, amar a tu familia, a tu esposa, a tu esposo. Continúa, por favor, continúa. Amar a tus clientes. Amar. ¿Dónde vino el ex? Tengo un minuto, me quedo. ¿Dónde tenía éxito Apple? ¿Saben ustedes que Steve Jobs amaba el computador? Amaba. Estaba enamorado de la computadora. Estaba enamorado de clientes. Me dijeron en Silicon Valley, cuando alguna computadora no estaba perfectamente, lloraba. Lloraba, literalmente lloraba. Porque quería
tenía un amor para clientes, un amor al producto. Es que tú amas el producto que estás vendiendo a tus clientes. ¿Por qué estás vendiendo una mierda, por favor? ¿Por qué? ¿Tú comprabas que estás vendiendo? No. ¿Por qué la estás vendiendo? Y hay un restaurante que dice: no servimos comida que no vamos a servir a nuestros hijos. Gracias. Eso. El secreto de éxito en la vida privada, en la vida de familiar, en la vida empresarial y de un país junto diferente, ¿cómo? Con mucho amor. Gracias a ustedes.